Estamos en la serie sobre la esperanza. Saben, mucha gente no pide a Dios porque no tiene fe, pero hay personas que pueden pedir solo por esperanza. No tiene la fe de decir, yo sé que me lo va a dar. Pero quiero decirte que Dios nos regala esperanza para que sepamos que lo que le pedimos, Él nos va a dar. Y la esperanza a veces se apoya en razonamiento, no en la certeza espiritual. La fe se apoya en mi certeza espiritual. Pero la esperanza a veces requiere pensamientos. Y entonces la Biblia nos enseña a razonar para que entiendas que Dios sí te está por dar lo que estás pidiendo. Repito, Dios te está por dar lo que estás pidiendo. Dice la Biblia, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Está diciendo que cuando estábamos perdidos, enemigos de Dios y en pecado, Dios en amor, en un tremendo amor y fidelidad, nos envía a su Hijo sabiendo que lo íbamos a crucificar y Él de ahí iba a lograr la salvación para todos nosotros. Eso fue entregar lo máximo, entregar un hijo para ser muerto, eso es lo máximo. Y Él dice, si Él, el Señor, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿vas a tener temor de pedirle algo? ¿Necesitas que alguien cambie, que alguien se sane, que Dios te dé un vehículo, que Dios te saque de ese barrio y te ponga en uno que te guste? No te va a entregar lo que le estás pidiendo. Te dio a Cristo, te dio a su Hijo, sabiendo que iba a morir. Por amor a ti lo hizo. Entonces ahora, con toda certeza, Dios dice, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Así que pedile en confianza, pedile en certeza. Y cada vez que pidas, abrazate a la esperanza de decir, Dios dice en la palabra que lo que pida, Él me lo va a entregar. Así que no demores, háblale a Dios, insistí con esa petición todo el tiempo que haga falta para mantener tu fe y tu esperanza hasta que veas el milagro de Dios hecho en tu vida y en tu familia. Que Dios te bendiga.